nombre es Sonia Pérez y estamos en Tilcara y provincia de Jujuy. Bueno, mi nombre y apellido es Juan Eduardo González. Estamos en el departamento Santa Rosa, Los Altos, Catamarca. Torres, Toribio. Tilcara. Mi nombre es Omar Alfredo Pereira. Estamos ubicados en la provincia de Buenos Aires, en General Alvarado, la ciudad es Comandante Nicanor Otamendi, que se hace la fiesta provincial de la Papa. Una de las cosas importantes que hacemos es sembrar. Sembramos papa y maíz. Somos productores de papa, una familia de productores de papa, y hacemos producción de papa para fresco y para industria. Siembra, sembramos papa, maíz. Y hacemos papa, productores de papa y soja. Tenemos dos cosechas al año en lo que es papa, y bueno, tenemos una de soja, digamos que durante ese mismo año. La papa es un tubérculo que lo que nosotros se siembra con máquinas, se puede sembrar entera, que es una papa, un semillón, y si no, son papas semillas que se cortan en trozos de 60, 70 gramos, y eso se trata con algunos productos para que no tengan problemas en el suelo y se siembran. Bueno, hay papas que hay variedades que generan más papas, y hay condiciones también a veces que hace que haya más papas por planta. Pero en la zona es normal que un cultivo, una papa, tenga de 8 a 10, 12 papas por planta. Con algunos incentivos o con algunos por ahí algunos productos aplicados al corte, se logra que incrementar ese número de tubérculos, que podría llegar, en caso, por ahí llega a 16, 17 o 18 tubérculos en la planta. ¿Qué es la planta? Lo que es aéreo, digamos. Y abajo ya después empieza a tirar lo que es la mercadería, digamos, lo que es el tubérculo, lo que es las plantas. Depende qué semilla, semillón, qué es lo que sembré, es la cantidad que te da abajo y la suerte. Thank you.